Hola Mónico, ¿qué tal estáis? Vamos directamente a las compras del mes, que este mes se me ha ido completamente de las manos. No sé cómo he llegado a este nivel. Vamos a por ello, porque no es poco. Vamos con dos juegos de PlayStation 4. En este caso, Saber es Poder. Es una edición que he conseguido súper barata, a 8 euros. Tenemos también The Last of Us Parte 2. Menudo juegarraco. No admito ninguna crítica hacia este juego. Vamos con juegos de Switch. Tenemos 1971, este juego de estrategia español para Switch. Tenemos también de importación El Okami. Más otro juego español, el Black Shard, este juego de aventura gráfica. Tenemos una edición de Guilty Gear 20 aniversario, este recopilatorio de juegos de lucha. Tenemos el Hunting Simulator llegado de Estados Unidos. Tenemos también Saints Row 4, poco hay que hablar de Saints Row. Tenemos Dragon's Dogma, esta edición de cartucho también venida de Estados Unidos. Tenemos a mí un juego que me encanta, aún no lo he jugado, pero me encanta el personaje. Se trata de Bob Esponja, Rehydrated para Nintendo Switch. Tengo todas las temporadas en DVD. Tenemos también otro juego reciente que es Ion Fury, que lo habéis sacado en el canal, este shooter. Tenemos Yooka-Laylee The Impossible Lair, que también lo conocéis perfectamente y no lo tenía en físico. Tenemos una sorpresa que es The Journey to Savage Planet. No estaba muy planeado, yo creo, sacarlo en Switch y ha venido casi por sorpresa. Tenemos la edición de BioShock con los tres juegos de la saga en Nintendo Switch. Un excelente trabajo en este port de Nintendo Switch. Tenemos Zombie Army Trilogy. A los que les guste disparar a zombies, tenemos este juegarraco 51 Worldwide Games. Es brutal este juego. The World Ends With You, lo conocéis, también brutal. Un juego muy bueno. River City Melee, llegado de importación. Aventura gráfica, Close to the Sun. Y más cosas. Motocross, el juego oficial. Me encanta el off-road y el motocross. Tenemos juego de estrategia, el Railway Empire. Juego de estrategia de trenes para Switch. Lástima que se ven los textos muy pequeños. Habría que verlo en pantalla grande, no en portátil. Tenemos el Overcooked 1 y 2 en su versión asiática, que me ha costado más barata que la PAL. Tenemos una edición brutal del Borderlands, que tiene Borderlands 1, Borderlands 2 y Borderlands de Prequel para Nintendo Switch. Es muy recomendable, aunque solo tiene en el cartucho el 1, los otros dos son descargables. Tenemos Xenoblade Chronicles, poco hay que decir. Tenemos otro juego español, es de Sexy Brutal, esta edición de Super Rare Games. Tenemos también, lo he sacado en el canal, Asterix Obelix XXL3. Otro juego de Super Rare Games, el Steam World Quest. No me salía. Tenemos esta edición física de Moving Out. Gran juego. Tenemos este shooter rico. Tenemos Wall of Goo. También Super Rare Games. Y tenemos esta edición japonesa que no ha salido en Europa, que el juego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Iba a salir en PAL en Europa este año, pero como se han retrasado los juegos, me imagino que lo sacarán el año que viene. Pero sí que es cierto que lleva un año ya publicado en Japón, así que lo tenemos aquí. Y dos juegos más aumentando la colección de Tetris, lo estabais esperando. Estamos ya por 45 o 46 juegos de Tetris físicos. Tenemos el Tetris Blast de Game Boy. Vienen más de camino, ¿eh? Vienen más, algunos más de camino de Tetris, ya quedan pocos. Y tenemos también el Tetris de Grandmaster para Xbox 360. Es difícil de conseguir, dado las pocas ventas que tuvo Xbox en Japón. Y antes de ir a tres hardware que os voy a enseñar, vamos a terminar la parte de software, aunque esto también es un cartucho de hardware. Es un EverDrive para Nintendo 64, ya sabéis, para poner juegos de otras regiones y que funcionen en Nintendo 64, en una micro SD. Y ahora para terminar, tres hardware. Uno de ellos es una consola portátil que no tenía y es la 2DS, aquí. La 2DS con el New Super Mario Bros. 2 a 59 euros en Carrefour. Creo que es un precio bastante interesante, sobre todo para tener la colección y terminar la colección de portátiles, está muy bien. Otra consola que no ha salido, no, esta consola no ha salido en Europa, perdón, no ha salido en España, sí en Europa, por desgracia, es la Coregraph Mini o PC Engine Mini en Japón o TurboGraf Mini en Estados Unidos. Es una consola de 8 bits con chip gráfico de 16 bits que le hizo la competencia en su día a Nintendo y a Sega, ¿eh? En Japón funcionó muy muy bien. Y por último, una joya de la corona que es la Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition. Qué consola más bonita, fijaros qué bonita. Es probablemente una de las consolas más bonitas de la historia. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos el mes que viene. Espero con menos compras porque ha sido una locura. Hasta luego, adiós.